Buena gente, ¿cómo anda? Venimos con otro video de Pokémon TCG Live. Y miren, esta carta es la que está en la miniatura, seguramente. No sé, esto es el futuro. Pero, Path to the Peak, claro, esta carta y en este mazo hace que sea tan loco y tan disruptivo y tan bueno al final. Estamos hablando, como siempre, la tercera o cuarta vez que hago de Mew VMAX. Claro, Mew V dice, no, basta. Pero no, porque quiero verlo, porque en el UAC, en el torneo de Londres hace poco, salió tercero Pablo Mesa, Tablemon, jugador mexicano, que trajo el armado Mew VMAX al extremo, ¿no? La llamada armada de control, ¿no? Mew Control, como se le dice, y lo logró llegar al tercer puesto entre mil y pico de jugadores. Es una locura. Entonces ya sabemos que Cross Fusion Strike System lo que hace es copiar uno de los ataques de los Pokémon Golpe Fusión que tenemos, y el Max Miracle hace 30 y atraviesa todos los daños de, bueno, todos los efectos del jugador. Ya sabemos, esto es Mew VMAX, es 4 Mew V, 3 Mew VMAX y 4 Genesect, ¿no? Genesect roba por cada Pokémon Fusión que tengas en juego. Entonces roba hasta la cantidad de la mano de los Pokémon que tengas. Entonces, vamos a robar constantemente 6, 4, 5 cartas, hasta 5 cartas. Y eso hace el motor, es un mazo que no se queda nunca. Llevamos los 4 VIP para doble. Para llegar dos básicos al principio. Necesitamos al momento. Chromomatic es ideal para cancelar con los VIP. Porque descarta un ítem y tiras la moneda. Y si sale cara, buscas lo que quieras. La Echo Inhibitor para definir el juego, traer algo de dos premios y cerrarlo. Es genial. La cuerda también para movilizar, para empujar y para resetear a los Mew. Porque claro, el Tecnoblast, el ataque que vamos a usar a copiar con Mew, dice que no puede atacar el próximo turno. Entonces lo reiniciamos de alguna manera. Esta es una tech que él dijo que no es necesaria, pero es poner una energía, ¿cómo se llama? Una energía especial abajo del mazo del oponente. Puede servir para Lugia o para Mew VMAX, para un Mirror Match. Dice que no es tan necesaria, pero bueno, vamos a probarlo. Una Feather Ball que reemplaza, o sea, el Evolution Instance, ¿no? Y buscamos un Pokémon sin costa retirada. Y acá viene la magia. Son 4 Path y 4 Aspirador. ¿Por qué? Porque el Path, claro, nos bloquea a nosotros mismos, pero bloquea justamente a la contra, a la máxima contra de Mew VMAX, que es el Drapion. Todos los mazos llevan Drapion. Pero ahora este mazo está enfocado a no perder contra Drapion, porque si nosotros hacemos constantemente juez, le derrumpemos la mano al oponente, le ponemos Path to the Peak, y encima tenemos la aspiradora para el próximo turno para seguir robando, hace que el oponente no pueda o le cueste justamente eso, matarnos a los Mew con los Drapion. Entonces llevamos las 4 aspiradoras para sacar el path, robar y volver a ponerlo después. 2 Nidoball para más básicos también. Un Palpat para revivir los partidarios. 4 tabletas para sumar los daños, siempre las tabletas van a estar. Un Switch Card para otro más movilidad y reiniciar al Mew. 4 Ultra Ball, le tenemos que vaciar la mano para robar después con Genesect y encima buscar el Pokémon que queramos. Después hay otra carta tech que es Avery, que Avery nos hace robar 3 cartas y le descarta 3 Pokémon, o sea, tiene que el oponente hasta 3 en la banca. Esto también es muy bueno para Mew VMAX, que puede descartar Pokémon importantes. Es muy bueno para Lossbox también, que descarta, para Gardevoir. Son cartas que le sirven mucho. 3 Vossordes, porque Mew es especial en agarrar y matar rápido varios de dos premios y termina la partida. Es así. Entonces los boss a full. Y acá está, 3 jueces. Nosotros tenemos que romper la mano. Cada jugador roba 4 cartas. Entonces necesitamos romperle la mano al oponente y además ponerle el path. Eso constantemente. Entonces, desde el primer turno haciendo eso es increíble. Y después, al final, Roxanne, que además de romper, no solo pone 4 cartas, sino le da 2 al oponente nada más y a nosotros 6. Entonces, es un comeback muy bueno, como saben. Y 2 Choice Bell para sumar más daño. Las 2 piedras, porque esto nos hace buscar cualquier cosa que queramos. Y encima, esto funciona aunque esté el path puesto. Aunque esté la senda Bianca encima, el path de pick puesto. Nos sirve, así que es un escaparate genial. Y las 4 energías. O sea, solo nos enfocamos en Mew VMAX. Y bueno, yo creo que no hice ningún armado así solo, o sí, pero quería enfocar esto en el 4 Path y 4 aspiradoras. Usar un anti-Drapion. Y cómo Mew VMAX llega a tercero. Inclusive teniendo a casi todos los mazos con Drapion. Yo creo que todos los mazos que no sean Mew llevan Drapion. Inclusive Mew VMAX también lleva Drapion. Así que es una muy buena defensiva. Y bueno, vamos a probarlo en la escalera a ver cómo nos va con este armado. Bueno, gente, vamos con el Mew Control a darle como loco. Está tirando la moneda de mi oponente, salió cara. Seguramente él sea el que vaya primero, ¿no? Generalmente, pero bueno, vamos a probar este 4 Path. Esto no puede fallar. Esto no puede fallar. Así que vamos. Ah, voy primero. Debe ser Lossbox, mira lo que te digo. Así que juez Path, segundo turno, sin dudarlo, che. La mano está buenísima. Vamos a darle cañeta.
A ver qué nos toca, chicos. Esto debe ser Lugia. Raro que vaya mi oponente primero. Que quiera ir primero. El boss orden me gusta. Voy a tratar de Switch Card o Ultra Ball. Vamos a hacer Switch. Switchy. A ver si puedo agarrar un VIP. No lo puedo agarrar. Pero voy a hacer el Forest Seal Zone porque me parece muy importante setearnos. Uy, no, VIP. Vamos a ver también lo que tenemos. Una ultra priciada. Hay una vacuum priciada. Hay. Está casi todo. Avery priciado. Y un Jenny priciado. Ok. Más o menos esas cosas. Importante tener en cuenta. Ahí vamos a hacer esto. Inclusive doble Jenny puedo hacer. Salvo que me ataque. Bueno, no sé. Por las dudas uno. Por las dudas, ¿no? Pero si es Lugia, no creo que haya mucho problema. Let's go. Esto es lo que quería. Uno y otro más. Así que estamos bastante bien. Vamos a hacer otro Jenny. Vamos a ver si conseguimos la energía. No la hemos conseguido. Vamos a poner otra cosa acá. Tenemos doble VMAX. Tenemos el último Fusion Strike. Tenemos la Ultra Ball para vaciar. Tenemos dos ordes. O sea, esto es lo que tiene este mazo. Es que demasiado... demasiado acelerado. O sea, es va a lo que es. Entonces, él me va a bajar un... Es muy... Claro, es Mew. Yo voy a hacer un Boss Orders. Voy a tratar igual de hacer juez y... No, juez no, pero paz. Y bueno, por lo menos. Vamos a tratar de hacer eso. No sé, el Lugia generalmente no lleva en Rapion. O sea, en ese caso, estaríamos bien. Por eso está un poquito lentardo. Está como ahí decidiendo, pero bueno. Doble VMAX ya ponemos. Es una locura. Tenemos las Choice Bell, tenemos todo. Bueno, a ver, Trekking Shoes, por eso. Hay que ver qué mazo es este. Catcher, ok. Yo todavía tengo un par de cuerdas. Así que vamos a ver. ¿Qué es esto, hermano? Ah, listo. Bueno, esto fue un expreso. Ah, listo, ya está. Esto fue un expreso, chicos. Y bueno, Mew VMAX no perdona. Vos te quedás un turno atrasado. Mew VMAX no perdona. Casi le hago el 110. Mew VMAX es así. Casi nunca se queda estancado. Así que bueno, hicimos un donquete bastante rápido. No sé qué era, la verdad. No sé si era Lugia o qué. Greg Catcher tampoco lo usó, mi oponente. Pero bueno, yo lo tomo. Así que vamos a ver si podemos agarrar otro partido más potente. Bueno, gente, vamos a otro. A ver un poquito más intenso. A ver si puede ser. Cara, perfecto. Vamos a ir primeros. Of course. Y bueno, es esto. Es potencia pura. Pero vamos a ver también contra... A ver si es un Lost Back o algo así. Que es un poquito más desafiante. Hicimos un Mulligan, lamentablemente. No tengo básicos, claro. Vamos a ver contra qué estamos. Bueno, no vamos a poder ver si él no tiene Mulligan, así que... ellos ya saben. Así que hay que ver. Hay que ver otra cosa que es... Eso sí, tendrá Drapion, ¿no? Generalmente todos los mazos tienen Drapion. Así que tenemos que cubrirnos de alguna manera. La mano está buena, muy buena. Así que vamos a ver, oponente... ¿Qué hace? Losbox, era lo que yo quería probar. Contra Losbox. Tengo un Judge. Perfecto. Vamos a hacer en Mew y esto. Vamos a hacer... otro Jenny. La cuestión es... El Path... saco un Boss Orders. Voy a sacarlo. Voy a setearme. Voy a sacar un path ahí. Priorizar un poco más el seteo. Y tener el juez acá. Ahí tengo la doble turbo por lo menos. Fusion Strike. A ver si logramos. Bueno. Ok. Bueno, vamos a finalizar el turno. Me hubiera gustado poner algún otro básico. Pero bueno, no es tanto problema. Ahora, si me hace cuerda, voy a poner el Genesect. Prefiero que me pegue el Genesect y después voy con el Mew VMAX. ¡Ah! ¿Qué es esto? Ralts con los Vox. Ok. Estoy perdido. ¿Qué es? ¿Qué es, chicos?
Giratina. O sea, para robar. No sé. A ver, descartar un path no es lo ideal. Pero bueno. Vamos a ver qué hacemos. Nosotros ya el ataque lo tenemos, así que voy a ser juez, obviamente. Y. Salvo que pegue algo con un premio. Con algo de dos premios. En ese caso me pondría jugoso o algo así. Pero bueno, juez, es que la estrategia es eso. Al oponente todo momento joderlo. Ahí socorro, sí, olvídate, el juez va a ser primordial. Esto es Charizard con coso, pero no entiendo el Ralts. O sea, ¿usará el Kirlia para robar? No sé. Así que esto seguramente me haga un Cramorant. Vamos a ver. Let's see. O inclusive si me hace cuerda me pongo el otro Mew. ¿No? Porque si él me pega este... No creo que el siguiente turno me lo pueda matar. ¿No? Y si tiene Drapion... Desperdicia todo ese daño que utilizó. Así que no está mal. Va a ser Cramorant, me va a hacer cuerda. ¿Viste? Bueno, vamos a hacer esto, no importa. Que me pegue acá. Que me pegue acá, no pasa nada. De última uso el otro mío, no importa. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Doble turno, mira. Perfecto, perfecto. Vamos a ser juez como corresponde. Hay que joderlo así. Vamos a ver si me toca un path. Ok, vamos a agarrar otro de estos. Inclusive puedo pegar con otro mío, pero todavía no. Vamos a ir ahí. Vamos a hacer... Bueno, podría ser una... Igual a eso necesito dos. Perfecto. Para Cramorant hago... yo haría 50, 80. O sea, no se lo mato. No, vamos a ir a la segura. Tranquilos ahí. Paz. Evitando el Drapion. Y bueno, Max Miracle. O sea, le hago 110. Ah, tenía que poner otro. Bueno, voy a poner un Mew Max, no importa. Max Miracle, ahora sí. Para no tener que... Igual a este lo voy a curar y lo voy a bringear para allá. A ver, me imagino que tiene esos Kirlia para robar, justamente salir de esta situación. Así que yo ya gasté un path, así que tengo que tener cuidado, porque tengo uno acá y uno acá. Vamos a ver... A ver qué va a hacer mi oponente. Pero bueno, es un Lost Book con Kirlia. O sea, es una versión Reloaded, como Matrix. Tiene un Focrystal, o sea, tiene varias cosas. Va a buscar una energía, supongo. Pero bueno, vamos a ver qué logra hacer mi oponente. Greninja no lo puedo usar. Kirlia sí lo puedo usar. Vamos a ver si tira... O por ahí Lost Book con Gardevoir, no sé. Lost Book con Gardevoir puede ser, ¿eh? No lo sé, chico. Es raro. Vamos a buscar el juez a toda costa. El turno que viene. No me importa nada. Va a ser Switch. Va a ser otro Confi. Va a seguir poniendo cosas en la zona perdida. Tiene 5. Va a ser 6. Pero bueno, vamos a ver si logra... eso. Si logra hacer la movida que necesita. Yo hago 80 igual. O sea que con una tableta revivo este Mew. Lo cual me parece bien. Y además vacío mi mano. Así que con cualquier cosa yo le pego el Psychic Leap. No, pero este no lo voy a usar. Si no, no voy a poder hacer el Psychic Leap. Así que... Cramorant. Otro Cramo. Así que bueno. Mi oponente... A ver, se quedó sin mano. Yo puedo... Inclusive puedo dejar el path. Total, mi oponente no hizo nada. Yo no sé. No sé qué hacer. Tengo el juez encima. Tengo un judge. Pero él no hizo chorus. No hizo mucho. Inclusive podría... Bueno, le pego 110 de nuevo, chicos. Ya está. Me voy a quedar estancado. Vamos a ver qué puede hacer mi oponente. O sea, mucho no tiene. Bueno, la jugué ahí. No sé, lo que pasa que es eso, como que no me dio mucha mala vibra que él no hiciese tanto. No tuvo ni un supporter, hizo un killer nomás. Para mí sigue estancado. No veo que no reemplazó el estadio, no sé, por ahí está esperando. Y vamos a ver. Yo a los Mew, como te digo, los puedo curar, tengo todas las tabletas.
Refinement, ahí va. Por ahí sí, el turno que viene hago juez, porque ya por ahí genera... Ah, no sacó el path, ok. Por ahí piensa que yo estoy trabado, no sé. Flower Selecting, él sigue creciendo, hay que tener cuidado con esto, ya tiene 7. Y ojo con el Charizard también, pero el Charizard también se bloquea con el path. Así que lo ideal sería que me entregue uno de los confis. Ok, bueno, vamos a dejar otro mío, no pasa nada. Quiero este dejar que viva. Él ya tiene 7, o sea que me puede... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede hacer el espejo y puede hacer Charizard, pero sacó la aspiradora, así que no sé. Así que no lo sé, ok. Vamos a ver Corvus. Por ahí tendría que haber puesto al Mew V. Porque él me puede hacer Charizard. Igual necesita... Charizard tiene 5 energías. Necesita espejo, energía y ya está. Y saca el path. Necesita muchas cosas igual. Pero bueno, no sé. Por ahí tendría que haber puesto al Mew V. Pero yo quería el Mew V para curar al otro. Juez sí o sí, salvo que me pegue al Mew. No tiene Sableye. Ok, no importa. ¿Y Sableye lo puede usar? 1, 2, creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Ok, él me va a pegar seguro a un Genesect. Lo cual tiene sentido por ahí. Yo voy a hacer ahora sí tableta y revivir al Mew. Vamos a ver qué va a hacer él. Si me pone los contadores en Genesect o me los pone. Me puso uno en Mew. Otro en Mew. Bueno, ahí se está gastando los contadores. Ahí lo está gastando. 4 en Jenny. 3 en Jenny. Ahí van 7, 120. Ahí tiene 100. Ahí tiene 90 para matarle. Ok. Bueno. Tengo dos órdenes. Vamos a hacer tableta y... Podría ser la aspiradora, pero... Vamos a hacer juez. Ok. Tengo otro Mew V, inclusive. Tengo Roxanne, que es excelente. Así que nada, hacemos Cross Fusion Strike System y ponemos a Mew en el mazo, como corresponde. Psychic Leap, justo 80 y lo guardamos. Esa es la estrategia para curar a Mew. Ponemos otro acá y yo tengo encima Roxanne en mi mano. Así que vamos a ver qué va a hacer mi oponente. Tengo el Jenny, bien, el Jenny que me faltaba. Este me lo puedo plantar con un Sableye, lo cual está bien. Zafa del Roxanne, pero todavía me queda un juez a mí. Vamos a ver. Yo igual puedo seguir atacando con Mew. Y además me quedan 3 premios a mí. O sea, ya si no me mato un Mew ahora... Bueno, ahí tiene el Sableye, ok. Roxanne me hizo a mí, ok. ¡Uf! Oh, hermoso. Ahora le voy a buscar yo la Roxanne. Ahí vas a ver. Ahora vas a ver. Now you will see. Pero bueno, no creo que me mate. O sea, me va a matar el Genesect. Eso es seguro. Y encima tengo la Nido Ball. O sea, genial. Vamos a ver. Le quedan 6 premios. Es Refinement. A ver, ojalá que me toque algún VIP o algo así. Algo que pueda descartar con la Vacuum. Si no, descarto la Nidoball. Si es muy importante la carta. O sea, si me toca una Roxanne, olvídate. No la voy a descartar porque la necesito. Pero si me toca un boss o algo así, no sé. Lo puedo descartar. Inclusive, claro, acá descarté un boss también. Está el Garde. Ahí estamos, mirá. Un Garde con Lost Box. Mirá qué loco. Ahí me sacó el estadio, o sea, yo no necesito hacer la Vacuum. Yo de Vacuum tengo una acá y dos acá. Y tengo la... No, una sola. O sea, que todavía tengo 3. Va a retirar el Confi y va a pegar con Sableye, supongo. Yo ya gasté una tableta. Pero con 3 más... Le hago... No, no se lo mato. Hago 3. Hago 280. Pero bueno, vamos a ver. ¿Se pega el Sableye? Ok.
Yo a este no lo puedo matar. Pero si le dé con toda, no lo puedo retirar tampoco. Bueno, pero debe tener Switch, así que no pasa nada. Hizo confi de nuevo. Yo tengo el Coin Horn inclusive, así que... Vamos a ver. Vamos a ver de hacerle path. O sea, quiero hacerle juez y path, ¿no? La típica. Bueno, tiene cuatro cartas, por lo menos path. Ahí, ¿me va a matar este Genesect? ¿No? Seguro, bien. Ahora voy a buscar otro igual. Y tengo otro más, así que no tengo problema. Vamos a ver aquí me ponen los otros contadores. Ya me puso 90k. Va a tener que poner 3 acá o 3 acá. Si me pone acá me los curo de nuevo. O sea. Pero hay que ver qué es lo que tiene mi oponente también. 2 en este, ok. Ok, va a jugar al 2, 2 y 2. 2, 2, 2, 2 y 2. Este tiene 150, o sea, con 6 velas ahí no me lo mata. Ahí agarro 2 premios. Me toca a mí. Vale. Ivory. Oh my god. Hermosa Ivory. Beautiful. En este caso sirvió. Yo podría haber hecho juez, pero bueno, le puedo cambiar la mano, ¿sí? Le puedo cambiar. Pero... si yo hago cuerda y él me entrega a este... Yo no se lo puedo matar, porque le hago 190 más 90, son 280. Y él ya usó una cuerda, dos cuerdas, un switch. Así que yo creo que... Voy a tirar esto, a ver. ¿Qué busco, en verdad? Yo creo que me busco el path, ¿no? ¿Tengo un path? Tengo dos aspiradoras y un path. O me busco una tableta y me lo revivo al... De nuevo este. Vamos a ver si encuentro el path. Sería lo ideal. Encima este lo curo. Eso buenísimo. Me curo todo el daño de Zebelay. Me gustaría otro Jenny. Pero a ver, agarro una sola carta. Así que vamos a tirar el juez. Y esto. Sí. Ah, pensé que tenía otro mío. Claro, pensé que me equivoqué. Bueno, vamos a agarrar uno de estos. Yo tengo la tableta, o sea que ya me lo puedo curar igual. Oh, let's go. El tema es que no tengo para el turno siguiente. Eso es lo único malo. O sea, si yo lo revivo... Pero él para matarme no tendría que pegarle con un Charizard. Voy a poner paz. Me la jugué igual. Y voy a hacer Max Miracle. No lo voy a retirar. Porque él para matarme no necesita algo. Necesita hacer algo. Un Charizard necesita sacar el paz. Así que... Ok, voy a hacer Max Miracle entonces. No voy a hacer Psychic Leap. Porque si me quedo trabado yo... Me jodo. Y eso es lo que siempre me pasa a mí con Mew. Que si me quedo trabado... Me jodo yo. Así que está bien, no lo recuperé, pero le quedan 4 premios. O sea, todavía yo encima tengo la Roxanne ahí. Si él me lo quiere matar, tiene que sacar el path. Porque para hacer el Charizard necesita el path. Si no, tiene que ponerle... No, no llega. Tiene que ser Raikou. Bueno, puede llegar, qué sé yo. Me sacó el path, ok, bueno. Entonces puedo hacerlo... Ahí está el Charizard, vale. Ahí va. Pero a mí me queda todavía un path. Me queda uno. Así que yo le voy a matar al Charizard. Y guardarme la cuerda. Y descartar el boss. Con el Chari. Me queda todavía boss hours. Psychic Embrace. Vamos a ver a qué carga. Ok, se carga él. Ok. O sea que si a mí me tocan... Este tiene... 270. Yo, claro, yo ya tiré dos tabletas. Así que él sabe que yo hago 250.
Está bien. Buena jugada. Si yo no hubiera tirado la otra tableta, me hubiera ido mejor. Pero bueno. Combustion Blast me lo mata, está bien. Ahora, tenemos que buscar Roxanne y Path. No hay otra. Roxanne y Path. Me quiero guardar la cuerda. Inclusive un juez. Un juez estaría bien. Quiero la otra, pero bueno. Vamos a hacer esto. Vos sobres no quiero. Podría haber... No, es que no quiero. Tengo cuerda, así que no pasa nada. Mi VMAX. Sacarlo del mazo. Así que vamos a por la Roxanne. O juez. Bueno, un juez está bien, está bien. Ahí está el path. Ahí tengo la energía, lo cual es genial. Pero tengo que robar. A ver si hago Roxanne o juez. No. Ok. Bueno. Esto. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, si tiene estadio o vacuum. Bueno, me faltó el Roxanne. Pero es así el mío. Ahí tengo. Ah, otro Jenny. Dos Jenny practicados. Ojo. Ahí tiene el Garde. O sea que por ahí tiene voz y energía. Qué loco este mazo con Gardevoir y Lost Box. Me parece interesante. Si tiene el Boss Orders, lo tiene muy bien. Bueno, mi oponente jugó muy bien. Lástima que no pude conseguir la Roxanne, que era lo que quería. Y tenía otro Genesec preciado. Eso fue un problema también. Pero bueno, fue un muy buen partido. Y el mazo de Mew anda perfecto. Anda buenísimo. Y tiene eso, tiene esa movida de que es justamente super disruptor, paz, todo. Por ahí me lo hubiera jugado, me lo tendría que haber jugado en volver al mío al mazo. Lo podría haber hecho, pero por ahí me quedaba estancado. Y si me hacía Sableye, se me complicaba. Así que era una decisión ahí para hacer. Pero bueno, chicos, esto es Mew, está buenísimo. Va como opinas, que salió tercero en el UIC. Así que espero que les haya gustado. Dejen like si les gustó. Comenten qué les parece el mazo, esta variación, este super control. Y suscríbanse para más contenido, que no cuesta nada, chicos, para más. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.